doña María Ugarte, hacia los años 1940, dicen que vino como refugiada republicana. Pero el misterio de una guerra civil tiene tantos designios que el refugio sería ella para muchos de nosotros. Aquí estamos todos, sus troncos familiares de sangre y la otra familia, la nacida en los asientos de las redacciones de los suplementos y cuadernos de cultura dominicana. Ya en los años 70, María Ugarte era toda una institución en República Dominicana. Y en una ocasión escribí la presentación para una individual de Danisei. Ese catálogo llegó a manos de doña María y ella le preguntó a otro artista, Daniel Enríquez, que quién era esa Mirna Guerrero que había escrito esa presentación. Entonces Danielito le dijo que sí, que él me conocía, y envió con ella el mensaje que cuando yo quisiera, que a ella le gustaría conocerme. Entonces imagínense lo que significa para una persona que está empezando a escribir, recibir un mensaje de María Ugarte que quiere conocer. Para mí eso realmente significó mucho en mi vida y hasta hoy le estaré eternamente agradecida. En ocasión de la conmemoración del centenario de su nacimiento 1914-2014 y dedicatoria especial de la FIR AM a la escritora, investigadora colonial, maestra del periodismo y propulsora de generaciones literarias, María Ugarte, por sus trascendentes aportes a la literatura, la investigación histórica y el periodismo, los cuales quedaron inmortalizados, así como su legado humanista imperecedero y vida cumbre como símbolo del pensamiento de la mujer.